existe gran confusión acerca de cuándo guardar la cuarentena, cuándo es el distanciamiento social y cuándo hablamos de un aislamiento total. El concepto de cuarentena hace referencia a la restricción de una persona que ha tenido una exposición al virus. Por ejemplo, alguien trabajando en una fábrica o en un restaurante donde hay 20 personas y que alguno de los trabajadores, algún compañero, resulte positivo para el virus. Así no haya existido contacto directo con ese paciente, existe un riesgo alto, un caso potencial de coronavirus. Por lo tanto, durante el tiempo del diagnóstico, las personas deben permanecer en un lugar determinado hasta que pase el periodo de incubación de la enfermedad. Asimismo, resulta cuando vamos a hacernos el test, mientras esperamos la respuesta del test, debemos guardar cuarentena porque somos casos sospechosos. Sabemos que hay test que se demora la entrega en un día, una semana. Durante ese periodo se debe guardar una cuarentena. Ahora, el aislamiento total se refiere a las personas que han sido diagnosticadas con coronavirus, casos positivos en los cuales esta persona se tiene que aislar totalmente de las personas sanas o familiares para evitar cualquier contacto. Por otro lado, el distanciamiento social consiste en alejarse de lugares concurridos, restringir la interacción entre las personas, tomando ciertas medidas físicas o evitando el contacto directo con ellas. De ahí que el distanciamiento social implica el cierre de lugares donde hay mayor concentración de personas, como escuelas, sitios para eventos sociales, iglesias, algunas oficinas, fábricas. En conclusión, todas estas medidas de contención son necesarias para evitar la propagación de una enfermedad tan contagiosa como es el coronavirus.